El primero, el de los celos. Obviamente estoy hablando de celos infundados. Hombre, si son fundados, en fin, eso es otra cosa, ¿eh? Hablo de los celos infundados, ¿no? Que minan mucho la comunión del matrimonio. Minan mucho, porque si uno está sospechando del otro, el otro sospecha y tal, así, así la comunión, eso es muy difícil, la comunión. Y es importante que descubramos que los celos nacen de la desconfianza en uno mismo. Que en el fondo el celoso es un inseguro. Y que esa inseguridad, pues está uno proyectando en los demás su problema. Y que obviamente la respuesta frente a ese problema pues tiene que darse en la comunicación, en el diálogo, pero también en lo que dice San Ignacio, ¿no? En dejarse acompañar y en hacer un agere contra, en ser capaz de no permitirse uno a sí mismo esa obsesividad, no permitírsela a nosotros mismos, ¿no? Relativizarse hacia uno mismo, hacia sus pensamientos, buscar una disciplina en la que uno no se permita estar ahí divagando en pensamientos negativos y pensando siempre lo peor. Uno tiene que cortar con esa forma de pensar, ¿no? Siempre pensando lo malo, siempre pensando lo negativo. Es muy importante para ello el acompañamiento espiritual, porque cuando uno objetiva un poco las cosas malas que está pensando, solo en el momento ya que se las está diciendo a un acompañante espiritual, dice, uy, un poco tonto soy, ¿verdad? Pues sí, porque, pero es que solo al decirlas ya te estás dando cuenta. Lo malo es que no las digas, ¿sabes? Que tú contigo mismo te las justificas más. Pero el momento en que las objetivas ya, solamente ya diciéndolas, sientes un poco de vergüenza de ti mismo. Por eso el acompañamiento es muy importante para objetivar sentimientos que son irracionales, porque ese mundo de los celos y de las desconfianzas es muy irracional.